Vamos a la información. Vamos arrancando con los primeros temas del día. Hablar de la colocación de los cestos de basura en la ciudad de La Falda. Hablamos con el responsable de Patrulla Ambiental, porque lamentablemente los colocaron y ya tuvieron algunos problemas. Una buena iniciativa, algo que está bueno, que está lindo para mantener limpia la ciudad, y que frente a la colocación ya hay una noticia que es desagradable, y es saber que no los cuidan, que los rompen, que se da esta serie de problemas que en realidad nosotros los faldenses no tendríamos que permitir que suceda. Vamos a ver qué nos cuenta Matías Mari. Sí, estamos trabajando mucho, Dani. Estamos colocando cesto en todo el sector ahora del dique. Ayer, la semana pasada, colocamos 10 cestos. Se están haciendo 26 carteles con cestos, más 10 más que faltan de los otros cestos grandes. Para ubicarse en toda la ciudad. Para ubicarse en toda la ciudad. Lo importante es que tratamos de cumplir con todos los circuitos turísticos, en todos poner. Pero salta a la luz que sigue el problema con que ya nos han robado uno de los cestos. Al momento de ponerlos, me decía, el otro día. Al otro día. Los cestos están puestos, enterrados con hormigón, y por una gente que nos informó, parece que con un auto lo sacaron, lo fueron aflojando. Son unos cestos bastante grandes, nos salieron bastante caros en realidad, porque eran... Ustedes están agudizando el ingenio, digamos, para hacer cestos que no se los puedan llevar, no los puedan romper, ¿no? Exactamente, cada vez les sea más difícil romperlos. Estos son en hierro y una malla gruesa, y abajo reciben con hormigón enterrados para que no los puedan romper. Bueno, se las ingeniaron y los rompieron. Lo que queremos pedir es a la gente que, sobre todo en la parte del dique, a la noche que van todos los chicos, que cuiden, que miren quién es el que rompe, que nos pasen las denuncias para que poder... denuncien, claro. Claro, para poder nosotros actuar. Esto es para que... O sea, tienen ese lugar para poder ir. Lo que estamos buscando es que cuando vaya el turista temprano a la mañana para las 7 cascadas, el lugar lo encuentre más o menos en condiciones para poder darle un buen servicio a todos. A ellos si están de noche y a la gente que va por la mañana temprano, pues no nos dan los tiempos de la ronda de la patrulla para ir limpiando, sino... porque en todos lugares pasa lo mismo. No obstante ello, van a seguir colocando estos que están preparando, ¿no? Sí, sí, sí. Esta semana se sigue colocando, calculamos colocar 10 más, y en la semana que viene van a faltar 7 u 8, también los vamos a colocar. Matías, y por supuesto con los basurales se sigue renegando en diferentes sectores, ¿no? Sabemos que en el Dragón, en la zona del Cuadrado Chico, continúa la historia. Sí, el Cuadrado Chico frenó un poco, por ser que han tomado un poco más de conciencia. Y en el Dragón es la parte donde estamos atacando ahora. Estamos queriendo colocar las cámaras, ya estamos en eso. Y vamos a ver qué pasa, a ver si podemos frenar un poco cómo tiran el Dragón. El problema del Dragón es que tenemos entradas por los dos lados, por Huerta Grande y por La Falda. De los dos lados entran a tirar al mismo lugar, que es un lugar donde es difícil que los vean cuando están tirando. Entonces ahí es donde tengo el problema. Vamos a pedir la colaboración de Huerta Grande para poder controlar de los dos lados y para poder hacer las actas correspondientes cuando se encuentre la basura de quién es, ¿no? Vamos a encontrar, si encontramos boletas o algo por el estilo, se va a seguir los pasos correspondientes para poder hacer las actas, para poder cobrar una multa considerable para que de verdad no lo vuelvan a hacer, no lo vuelvan a tirar. Mati, lo que más se pide es conciencia. Conciencia, ¿no? Más que todo, y que cuidemos entre todos, porque no le estamos pidiendo un milagro ni nada, ningún esfuerzo. Que esperen al recolector, que si no llamen a la municipalidad, que la municipalidad va a hacer lo posible por pasárselo a buscar, y sino que se acerquen hasta el basural. Como tienen vehículo para tirarlo en algún circuito turístico, pueden ir hasta el basural, son unas cuadras más, está abierto para todo el mundo, tiran ahí, ya nos ahorramos el problema, el gasto que es para todos, y nos ahorramos, también ellos se ahorran un problema porque quizás pueden caer con alguna acta.